estamos? ¿Una fiesta? ¿Un cumpleaños? ¿En qué estamos? No sé, ¿quieren saber más? ¡Acompáñenos! RafaYRegina.com. Pablo, y aparte de ser tu cumpleaños, muchas felicidades. Y esto no parece una fiesta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un evento de beneficio, una fiesta de cumpleaños que hago año con año. 12 años llevamos realizándola como tal. Es a beneficio de diferentes causas como madres solteras a temprana edad, niños con atrofia muscular espinal tipo 2, también niños con diferentes discapacidades. La entrada al evento fue un juguete y un donativo. Entonces, bueno, la gente sumó, participó, además que una pasarela de Silvia López de Lara, también de Gabriela Sánchez Joyería, y también, tanto además de, bueno, estas pasarelas, también del señor Alan Mares Michaud. ¿Qué hacen con los donativos que recauden? Los donativos que recaudamos se entregan directamente a estas causas como tal. Los juguetes se van a diferentes colonias en situación vulnerable, y además la presencia de Alejandra Ábalos, que es su regreso a los escenarios y estuvo aquí en Guadalajara. Pronocal, que también estuvo presente como fundación, que se dedica al tema de cuidar el tema ahora sí que de la obesidad, de estar previniendo, y bueno, para que ustedes conozcan más de Pronocal. ¿Quieres agregar algo más? Nada más que cuando quieran ayudar, no se detengan, ni hay que sumar, hay que estar apoyando. Muchas gracias. Gracias. Y muchas felicidades por tu cumpleaños también. Muchas gracias, felicidades a Rafa y a Regina, que bueno, gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación nos hemos enterado de ellos desde que llegaron, los ubicamos, y a su abuelita también, que los promueve por todos lados. Gracias. Por 1900 pesos. Repite, aquí atrás está una subasta. Y Regina, está pujando. 1900 los tengo. Por 2, ¿cómo que pujando? 2000, ¿cómo en el baño? 1900 los tengo a la una. No, no te creas. 2, ese dinero, pesos, o sea, se van a pujar porque le están pujando para luchar 2, esa pieza. O sea, están poniendo precios más caros. Y ese dinero se va a ir para recaudar a los niños. Se los va a ir, o sea, para ayudarlos. Lado, quiero los 2100. No veo esos 2100. Está pujando como en el baño. Muy fácil. Ya tengo. No. ¿Quién te da los 2500? Siguen los 2500. Tengo los 2500 ahí. Vamos por 3. Quiero 3000. Tengo los 3. Voy por 3500. 3500 pesos. Tengo 3500. Voy por 4. 4000 pesos los tengo. Voy por 4500. 4500 pesos. Ya tengo yo los 4. Quiero 4500. Tengo 4500. Nosotros, el sumarse a apoyar, el sumarse a donar un juguete, varios decían, estás loco, que los sombreros. Aquí tenemos a muchas damas y muchos caballeros con sus sombreros, damos un fuerte aplauso por favor. Varios los mandaron a hacer, los trajeron, el equipo de Pronocal, gracias por estar siempre aquí con nosotros. Thank you.
estamos con nuestro amigo Bruno. ¿Sabes para qué es esta fiesta? Es para juntar dinero para una asociación que se llama De Mano a Mano, se va ayudando. ¿Sí es cierto que tú das clases de inglés? Sí, doy clases a más o menos unos 12, 9 alumnos y de inglés y francés, una hora y media, 30 pesos. ¿Sí es cierto que tú cantas bien bonito? ¿Cantas en otros idiomas? Sí, también canto en francés y me estoy enseñando un poquito a cantar un poquito en inglés y en español. ¿Tú quieres dar un mensaje a las personas para que donen? Sí, que ayuden a aportar para las personas que necesitan aquí y que vengan a este tipo de lugares, la verdad se pone muy bonito. ¿Y cómo se siente cuando te apoyan? Pues es bonito apoyar porque dice en la Biblia que es más bonito dar que recibir, así que yo digo que es una felicidad muy grande. Muchas gracias por la entrevista. Ay, no, a ti. Rafita, ¿cómo te la pasaste? Yo me la pasé súper bien. Había unas subastas muy raras que solo subastaban manos y más manos. Y mano. Pero hubo una subasta mágica. Subastaron un sombrero. Y más manos. Ay, pero qué mal que no subastaron pies. Y también subastaron un vestido. Sí. Y más manos. Y más manos. Y un globo, ¿no? Y más manos. Regina, ya no te lleves los globos. Siempre te truenan. No es cierto. Bueno, este está chiquito. Esa cosa me va a romper los oídos. Sí, truena. Sí, uno chiquito cuando truena te rompe los oídos. Ya me imagino este. Informó para ustedes Rafita Arceo y... Regina Arceo y... ¡El globo! No, ¿verdad? ¿Y? Ajá. ¿Y? ¡Azul!
El que no vino. O el globo. ¿Como en el baño? Los tengo a la no, no te creas. ¿Ese dinero? O sea, se va a pujar porque le están pujando para luchar esa pieza. O sea, le están poniendo precio más caro. Y ese dinero se va a ir para recaudar a los niños. O sea, para ayudarlos.